Hemos iniciado una nueva temporada de viajes. En este momento nos encontramos en un hermoso lugar llamado Clavija, ubicado a 30 minutos de la población de Medjugorje. Medjugorje es una población ubicada a 3 horas de Sarajevo, capital de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Ahora amigos, bienvenidos a este canal Correcaminos Viajando por el Mundo. Yo soy Miguel Arévalo y estaremos acompañándolos en este recorrido por este hermoso lugar. También estaremos visitando un monasterio llamado Blajak, uno de los monumentos más espectaculares que hay en la región. Los invito a que se suscriban a este canal para que puedan continuar con nosotros todo el recorrido por Croacia, Bosnia y Herzegovina, Italia, Eslovenia y Austria. Es un recorrido durante 22 días que hemos iniciado en la ciudad de Toronto, en Canadá. Los invito a que den un like a este video si les ha gustado y dejen sus comentarios al final de este video, que son muy importantes para nosotros. Aprovechando el día, hemos venido a un lugar maravilloso llamado Clavija. Es un oasis en las rocas. Ya vamos a mirar de qué se trata. Ubicado a tan solo 30 minutos en auto desde Medjugorje, hemos encontrado un maravilloso lugar llamado Clavija. Clavija. Unas hermosas cascadas de 29 metros de altura que forma la caída del río Trevisat. No puede faltar en su viaje a Medjugorje la visita a este maravilloso lugar.
Thank you.